Candidato a senador por la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, sometió ante el Tribunal Superior Electoral un recurso de amparo de extrema urgencia contra el decreto número 130-20 que prorroga el estado de emergencia por 17 días más. A través de su cuenta en las redes indica que la prórroga le afecta a sus derechos fundamentales. El también abogado precisa que conforme a la ley 21-18, artículo 17, el gobierno está en la obligación de comunicar a la OEA y a Naciones Unidas sobre los estados de excepción y sus prórrogas, ya que restringen derechos fundamentales de los ciudadanos contenidos en pactos internacionales y que a su entender el presidente de la República no lo ha hecho.